And we've got some very nice questions from all the tables. Very good, very good questions. Muy, muy buenas preguntas. But of course, we cannot ask everything that came to us during this, during this session now. Obviamente, we cannot answer session. So, what we did, we select only four now. Así que por el momento escogimos cuatro, But we will come back to the other pero trataremos de regresar a las otras preguntas, personally, ya sea de manera personal. Puede que lleguemos y abordemos algunos de ustedes para hablar acerca de esas preguntas. Or o si es algo que tiene que ver con la mayoría de las personas, entonces lo podemos decir en grupo. O también pueden abordarlos a ellos individualmente. Pueden llegar a hacernos las preguntas y nosotros con gusto les responderemos. Right? So, Tom, Here you go for the first question. Así que la primera pregunta para Tom Bloomer. It's based on some of what you shared in the morning. Está basado en lo que estabas compartiendo esta mañana. What are the symptoms of drift and how can we recognize the, the symptoms the of, of drifting before we have totally of course. Entonces la primera pregunta dice, ¿cuáles son los síntomas de irnos a la deriva? ¿Y cómo podemos reconocer las sutilezas de esto antes de que nos hayamos ido completamente en otra dirección? Well, if your number of students is decreasing regularly, si tu número de estudiantes eh, está bajando eh, de manera regular and your staff is also y el personal también va en disminución, You probably should ask the Lord what's happening. But to know if you're if you're in, in danger of drift, you have to know what you're drifting from. Which is why we're here this week. Y por eso estamos aquí esta semana. You need to know to use another Bible image, you need to know the ancient boundaries. Para utilizar otra imagen bíblica, tienes que conocer eh, los marcos antiguos, diría aquí. So us, El profeta decía que no moviéramos las, las fronteras establecidas. So ¿Así que cuáles son estas? Well, bueno, para jucum mm. los hemos resumido en nuestros valores. Por um, ejemplo, mujeres en liderazgo. Por ejemplo, las mujeres en liderazgo. Si tú no crees que las mujeres pueden o deberían ser líderes, vete de Jukum. No tienes lugar aquí, no tienes cabida. I mean, I don't get this. Our co-founder is a woman. O sea, yo no entiendo eso, porque nuestra cofundadora es una mujer. has a fantastic leadership group, gift. Darlene, por ejemplo, tiene un don de liderazgo excelente. Y si tú no crees en que las mujeres pueden ser líderes, ve a otro lugar. Probablemente tendrías una excelente carrera en el Islam. Did anybody pray before we started? Oró alguien antes <laughs> de empezar. yom is international Hukum es un lugar internacional. if everybody in your location is from one nation you've drifted already si todas las personas en tu localidad son de un mismo país ya te has desviado yom has low control leadership Hukum tiene un tipo de liderazgo que no controla. Si tienes una persona o un grupo muy pequeño de liderazgo en tu base, telling everyone what they should do, que le está diciendo a todos los demás qué hacer do, o lo que no deberían that's hacer. Not YWAM. Eso no es hukum. I didn't hear any amens there. No escuché ningún amén ahí. Oh, thank you, thank you. Gracias. University of the Nations. We're here to help students succeed. We are success-based. So, We're not here to fail students. No estamos aquí para a nuestros estudiantes. One of our leaders was asked in another another continent. How many times do we allow the students to sin before we send them away? ¿Cuántas veces permitimos que nuestros estudiantes pequen antes de sacarlos de la escuela? Bad question. Es una mala pregunta. Really bad question. Muy mala pregunta, de hecho. Th This school was looking for the first chance they could to fail the students and send them home. Porque esta escuela estaba buscando por la primera oportunidad que ellos podían para aplazar a sus estudiantes y mandarlos a casa. Pero nosotros debemos estarle ayudando a nuestros estudiantes a ser exitosos. Los oradores que visitan nuestras escuelas o el personal de nuestras escuelas que deberían ser hombres y mujeres también de forma internacional. So there's all these things that we're going to be talking about this week that are boundaries. Así que hay un montón de cosas de las que estaremos hablando esta semana que son que establecen nuestros parámetros. And then we have people the Lord gives us to help us to know when it's going wrong. Y de ahí también tenemos personas que el Señor nos da que nos ayudan a saber cuándo algo está mal. Like Edgar, los líderes regionales, por ejemplo, como Don Edgar. DTS Center people, las personas del centro de la EDE. Other, other u otras personas de la universidad. Will tell us we need to hear. Otra, otras veces los oradores que nos visitan nos dicen cosas que nosotros debemos escuchar. To to well. Y deberíamos escucharles a ellos también. Wonderful. There is another question that is connected to this first question that you just replied, that you just answered. Otra que está a esta que de now, how can we recognize that a course is in a drift? How can we recognize si a Se ha desviado. And what are the steps to correct it? ¿Y cuáles serían los pasos para corregir su rumbo? Also, what about the DTS? ¿Y qué tal de acerca <laughs> de las edes que tienen un enfoque? content ¿Cómo podemos hacer que el contenido de la ED que el contenido esencial de la ED se mantenga el contenido esencial. Tenemos un nuevo sistema que mantiene nuestro registro. Que permite que tú puedas registrar esta clase en tu propio idioma. Y creo que ahora todos los cursos tienen como un boceto. No todos. Brad está trabajando en más de esos. <laughs> <laughs> but for many of our courses, you start to register a course. Pero para de cursos, tú and, and a un template curso, comes up. A model. Es como un modelo, a suggestion. Una that you can modify. Que tú you don't have to do exactly, but you can modify it. No lo que hacer así, pero lo then after your course, you fill in uh, uh, the report. Después del curso, tú llenas ahí el reporte, you put in student names and grades, pones los nombres y las calificaciones de los estudiantes, then you can print out their course certificates después imprimes el certificado de este curso with my signature on them. con la firma de Tom. I don't sign those all by hand, sorry. Él no los puede firmar todos a mano. Antes se lo hacía, pero eso fue hace mucho tiempo.

Si un líder de Hukum toma un curso en su base, But they keep traveling and teaching. pero ellos continúan enseñando y viajando. And still to get for the weeks of the pero continúan queriendo tener los créditos por la semana de ese curso. That's not Eso no va a suceder. Now we can catch that our y ahora podemos verlo a través de nuestro sistema. Pero hay a lot of help out there, a lot of resources, si solo llamas. Pero hay mucha ayuda allá afuera y hay muchos recursos si tú eh, los buscas. If you can't find any answers, email Camille. <laughs> si no puedes encontrar ninguna respuesta, mándale un correo a Camille. <laughs> Wonderful. <laughs> All right. What is YOM's apostolic movement based upon? Especially according to the Bible. And what are the elements of prophecy speaking against injustice? Y la pregunta es esta: ¿En qué se basa el movimiento apostólico de Jukum, de acuerdo a la Biblia, y cuáles son los elementos de profecía, eh, o sea, hablar contra injusticia, que podemos incorporar a las escuelas que ya ofrecemos? Well, YWM is apostolic and, and prophetic. Bueno, Hukum es apostólico y profético so y también es la universidad debido a que seguimos a Jesús. Apostle, Él es el primer apóstol y el gran profeta. Así so, que empezamos solo evangelísticamente. Así que nosotros empezamos simplemente de una forma evangelística. One of the right? Y esta es una de las cinco partes de los ministerios. Hay otros ministerios también que son pastorales. But we are to be and Pero nosotros hemos sido llamados a ser apostólicos y proféticos. As I said, I think the main thrust in the Bible about prophetic y creo que el empuje principal en la biblia acerca de lo profético es el hablar en contra y trabajar en contra de la injusticia y para el pobre for y para aquellos que han sido olvidados. y hay una dimensión a la cual nos estamos moviendo hacia ahora. We have more teams among the forgotten and the poor Than any other organization in the world. We have teams going into places that scientists would love to go. But it costs them too much money, they don't go. Pero a ellos les y no van. As a university, we could be doing uh, research on the ground. Como, eh, como universidad podríamos estar haciendo investigación ahí in en a el lot of very in the world. Y hay muchos lugares muy interesantes en el mundo. And we could be doing cutting edge research donde nosotros podríamos estar pionerando estas investigaciones, Which could really be the poor and las cuales podrían estar ayudando a los pobres y a los For refugiados. Por ejemplo, con este movimiento de los refugiados y las poblaciones de la forma que se están moviendo. A los gobiernos se les dificulta saber qué grupo de personas se movió hacia, hacia dónde. Well, we could help them find out. Pues nosotros les podríamos ayudar a averiguar. There's probably a YWAM team already there. Porque probablemente ya hay un equipo de jucumeros allí. So you just need to... To coordinate and pull this together. así que solamente necesitamos coordinar y poder hacer que esto dé <coughs> resultado pero la mejor forma de mantenernos apostólicos y proféticos es el seguir escuchando a Dios Él nos mostrará lo que ha de venir lo cual siempre va a ser edificado en algo que Él ya ha hecho nosotros podemos ver más hacia allá porque estamos parados en los hombros de aquellos que fueron delante de nosotros. Así que continuemos escuchando a Dios y estaremos bien. Y la última pregunta. UM Whywem is the most decentralized organization in the world? ¿Hukum es la organización más descentralizada en el mundo? The most diverse. La más diversa. And the most innovative. Y la más innovativa. And we're innovative because we're decentralized and diverse. Y nosotros innovamos porque somos des descentralizados y porque somos diversos. And we have low control leadership. Y tenemos un liderazgo que no controla mucho. Así que tenemos estas EDES que tienen un enfoque específico. Nadie en el equipo de liderazgo de Hukum decidió hacer esto. A nosotros ni siquiera nos gustaba la idea. Porque teníamos temor de que esto debilitara la EDE.

O puede ser, por ejemplo, los sábados en la tarde. Y cuando registras este tipo de DTS, tienes que decirnos cómo estás guiando este enfoque. Y hace algunos años yo hice un conteo de cuántos enfoques teníamos en las EDES en Hukum. In Switzerland, we have snowboarders DTS. En Suiza tenemos una donde hacen we have surfer DTS. Snowboard donde hacen surf. We have artistic DTSs. Tenemos edes de arte. How many special emphasis DTSs do you think we have? ¿Cuántos enfoques específicos creen ustedes que tenemos? How many? How many? Last I counted it was 300. La última vez que con habían 300. And that's putting some together like y eso es como juntando algunos temas, ¿verdad? Music DTS and Music for Missions DTS. Como la para músicos y para músicos en misiones. So when this gets, just got started, y cuando esto recién empezó, we were asked by one group Un grupo se nos preguntó, we do a holiness ¿Podemos hacer una E de santidad? Por favor, háganla. May all God's children lead Holiness DTS. So, I said for years, why doesn't someone lead a Jesus DTS? And now they do. We have a Jesus DTS. <laughs> Praise God. <laughs> no. Well, yeah, no, that's different. Classic DTS is like oh, uh, Coke uh, Classic. It's, La E de clásica es como la Coca-Cola clásica. So yeah, we're fine with the special emphasis, but you do have to be aware because you can drift very easily there. Y uh, por nosotros no hay problema con que haya enfoques específicos, pero sí hay que tener cuidado porque nos podemos derivar muy fácilmente. Cuz you have a young leader, he wants to reach surfers. Porque si tienes un líder joven y él quiere pues alcanzar a los surfistas. Y él quiere estar todas las mañanas ahí en la playa cuando hayan las mejores olas. Lo cual es bueno porque hace que los estudiantes del área se levanten temprano. Pero si eso toma demasiadas horas durante el día, entonces podrías perder la lugar Entonces parte del trabajo del de liderazgo de la base es trabajar con este líder. Wonderful. Then the last question. Y la última pregunta. How do we incorporate spirituality into every subject to avoid just being academic falling into Western humanism? La pregunta compleja del día: ¿Cómo incorporamos la spiritualidad a cada eh, tema para evadir? simplemente ser académico y caer en el humanismo del occidente. And then there is an add on? Mm -hmm. There is an add on to the question? Oh great. Perhaps. Le añadieron un poco más, así que Perhaps should we need more indigenous voices in the mix so they see more the spiritual side in everything easier. ¿Será que necesitamos más voces indígenas en esta mezcla para que ellos para que el área espiritual fue, pueda ser vista más fácilmente? There you go. The answer is yes. La respuesta es sí. <clears throat> Let me tell you non-western humanism uh, Is no better than Western humanism. Déjenme responderles que el, el humanismo que es no es occidental no es mejor que el humanismo occidental. Y Y simplemente porque una cultura sea no sea occidental no, no quiere decir que sea una cultura bíblica. Porque a veces en el occidente tenemos una idea romántica, por decirlo así, de estas culturas que son diferentes. Por ejemplo, tenemos un señor que enseña en algunas de nuestras conferencias. Y dice, ah, oh, los asiáticos se relacionan. Tienen eh, un aspecto más relacional que nosotros. Well, yeah, they are in some ways. Bueno, sí, en algunas formas. But you talk to our about how in Asia, Pero si tú hablas con nuestros sucumeros acerca de cómo las familias funcionan en Asia, and it's no, better than in the West, no funcionan mejor que en el Oeste. All our are by sin. Porque todas nuestras culturas fueron marcadas por el pecado. Y todos tienen que ser y todas tienen que ser redimidas. Así que entremos a todo esto <coughs> con ojos abiertos. My first is in Mi primer título es en antropología y arqueología. Y las culturas y las ciudades nos pueden seducir. They are very son muy seductoras. There is spiritual power behind them, hay un poder espiritual detrás de ellas. And this is a for y esto es un peligro para los misioneros. De ser cegados por la realidad del mal en una cultura. Or, or to the good. O ser cegados a lo bueno. Así que debemos pedirle al Señor que Él nos muestre lo que Él ve. In every culture and city and nation, cultura, nación, there is a princess side, hay un aspecto de princesa, the, the city or the culture that the Lord created her to be, and there's a prostitute side, y hay un área de prostituta, where the culture has fallen into idolatry, donde la ha caído en every single one. Cada cultura, todas. No, exceptions. no hay excepción. Así que como misioneros tenemos que tener el punto de vista de Dios. But I'm all in favor of voices, yes. Pero yo estoy a favor de las voces indígenas. Now, about the in our courses, Ahora con respecto a la espiritualidad de nuestros cursos, we have this problem because we were taught a different message. Tenemos este problema porque fuimos enseñados un mensaje diferente. La serpiente en el jardín. Que la educación debería estar aparte de la religión. Entonces en muchas en muchos lugares dicen que la educación, que las escuelas deberían ser seculares. En la secularización, creo. Yeah, that, that'll do it. So this is a this is Y esta es una mentira, una de las cuales el enemigo utiliza para robar nuestra herencia. Pero nosotros aún como creyentes en la Biblia hemos Caído en esta misma mentira. We have our from our y hemos separado nuestra espiritualidad de nuestra educación. And years ago in the of the Nations, y hace algunos años en la Universidad de las Naciones, nos dimos cuenta que no, no sabíamos qué era lo que se refería el Señor. Cuando He said, Before we began, cuando Él dijo antes de que empecemos, This is to be a of the y que antes de que empezáramos, el Señor dijo que nosotros teníamos que ser una universidad del Espíritu. Lauren, told that story. Lauren ya ha contado esta historia. W what does that mean? ¿Qué es lo que significa esto? A where most speak in una universidad donde la mayoría de personas hablan en lenguas. Well, be good. Bueno, eso sería bueno. I speak in Yo hablo en lenguas más que todos ustedes. but there, we've got the feeling there must be more to it than that Pero que hay mucho más que esto. and we realized that we were Y nos dimos cuenta que estábamos separando la oración y la adoración de nuestros salones de clase. Es como que había un interruptor. Aun cuando la adoración y, y la alabanza estaban en la clase, era como que encendíamos el interruptor de la adoración por la primera hora del día. De ahí teníamos el orador. Donde él hacíamos este cambio, este interruptor se apagaba y cambiábamos la educación. This is called, you know, y esto se le llama pensar el pensamiento binario. Estábamos viendo nuestra educación en unos y ceros.

Entre tejiendo la adoración con esta enseñanza. Study. Y también el estudio bíblico. Of, of, of y tiempos de oración. Y estamos tratando como de juntar esto de nuevo. So Entonces hay una sinergia en nuestra educación. Ahora piensen cuando Jesús le enseñaba a los 12. If you're involved in our schools, I'd encourage you to do the Bible study. Y si tú estás involucrado en nuestras escuelas, te animo a que hagas un estudio bíblico. Read through the Gospels. Leas a través de los Evangelios. Y tomes notas de cómo, cuándo y dónde Jesús interactuó con los doce. Y también con los tres. Peter, James, and John. De Pedro, eh, Jacobo y Juan. Y también con las multitudes.

Can we imagine the Apostle Paul doing that? ¿Pueden imaginarse al apóstol Pablo haciendo esto? With his uh, multicultural teams forming and reforming. Con sus equipos multiculturales que se formaban y después se reformaban en otro lado. Did he stop being spiritual so he could teach? ¿Será que él dejó de ser espiritual para poder enseñar? Maureen teaches us on the Trinity. Marine nos ha enseñado acerca de la Trinidad. That the Holy Spirit is in us. Que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y no tenemos que rogar para que el Espíritu Santo venga. He's already right here. Él ya está aquí. What if he were teaching us already? ¿Y qué tal si Él ya estuviera enseñándonos? Aún más de lo que nos damos cuenta. Jesus said, he came to, to teach us all things. Dice que él vino a enseñarnos todas las cosas. Not just spiritual things. No solo cosas espirituales. The Holy Spirit will teach you whatever is spiritual. El Espíritu Santo te mostrará lo que es espiritual. And you'll have to find someone else to teach you what is useful. He didn't say that. Él no dijo esto. He said all things. C.S. Lewis said this. He said, "When we meet the Lord, <coughs> and we hear his welcome, this will be our reaction." It was you. It was you all along. Siempre fuiste tú. It was you every day. Eras tú todos los días. You were speaking to my heart. Tú estabas hablando a mi corazón. You were teaching me. Y estabas enseñándome. I heard your voice every day. Escuché tu voz todos los días. But I didn't recognize it. Some of us are are trying to practice what, what we call leaning in. Algunos de nosotros estamos eh, practicando esto que se llama como acercarse el, el acercarse al espíritu y a la presencia no solamente durante la adoración sino que a través de todo el día en cualquier circunstancia porque el espíritu está aquí, él está dentro de nosotros. Él está alrededor de nosotros. Y Él quiere enseñarnos más. ¿Puedes sentir Su presencia en este momento? Él acaba de hacerse más evidente entre nosotros. Esperemos en Él.

Aún más lo que significa ser una universidad. Yes. Mm -hmm. The Lord gave us this university for several reasons El Señor nos dio esta universidad por varias razones. and we're still discovering more as we go along y aún estamos descubriendo más razones. it'll be 40 years next year El próximo año vamos a cumplir 40 años. but one of the reasons Pero una de las razones is that we would be able to how do I even say this combined

Tengo la impresión de que la palabra y el espíritu fueron como separados. En el tiempo de la iluminación, hace 200 años. So in every European language, we have this word about light. Y en el idioma europeo tenemos esta palabra acerca de la luz. Iluminación en español. Light en francés. Aufklärung en alemán. So we were we, the sword was broken, we were supposed to have word and spirit together. And then for two hundred years we did, we forgot it was broken. That idea was stolen from us, hidden. Y esta idea fue robada y escondida de nosotros. The perfect theft fue como el robo perfecto. when the one who's robbed doesn't even know he's been robbed. cuando aquel que, al que le robaron ni siquiera se dio cuenta que le robaron pero esta fue la iglesia y ahora nos damos cuenta hey, hay que poner esto de regreso y hemos encontrado las partes del Espíritu Tien y tienes la palabra We've got spirit. y tienes el Espíritu We know how to move in the in the spirit. Y cómo en el we know how to how to study with our minds. But we don't know how to put them together. Pero no cómo we must reforge the sword that was broken. Y esta de nuevo. And I, the, we're just starting to see a few faint. Uh, Lights of how this could happen. Y estamos empezando a ver como unos destellos de luz de cómo puede suceder. One of the next big adventures before us. Y esta es una de las grandes aventuras que tenemos delante de nosotros. ¿Será que podemos ahí en nuestras mesas on into teaching? someter esto que acabamos de escuchar? Al Señor. Así que sometamos esto al Señor juntos. To to right pidiéndole que Él continúe liderándonos to, al hacer las preguntas correctas. Y al obedecer lo que Él nos está diciendo. Nos está diciendo. Hagamos esto por algunos minutos. You to continue to speak to us as you are doing right now, as you have been doing in the morning, as you have been doing all these days and even before, and you continue to do I pray for this special anointing for this morning, the word sharp, cutting edge, to come into our hearts, coming from you, coming from heaven, into our hearts, to reveal what comes from you, what does not come. From blessing of strength, blessing of joy, the blessing of energy for this whole group right now. So our eyes, our ears will be fully attentive to what you have to say to us. In Jesus' name, we, we reject any attempt of the enemy to steal, to rob our attention, to turn our eyes elsewhere. We resist that in Jesus' name. And we give you space, complete space, full attention to be fully present. We, we, we want to be fully present as we hear you speak in jesus name i pray for everyone as well, i pray that to give her the anointing the grace the joy yes. the, the flow the supernatural flow to go along with tom and sharing to and, and the, that uh, for her will be a blessing as well to receive the blessing as we are all together here to in jesus name

amen thank you lord amen gracias señor okay i'm sure we'll be led back around to these some of these areas but right now i want to give you some more understanding Pero en este momento quiero darles un poco más de entendimiento led, acerca de la forma en la que nos han guiado, la cual es diferente de cualquier otra universidad. Y aquí hay una que y esta es una de las formas en las que sabrán que la Universidad de las Naciones se ha desviado When we start to resemble other universities. cuando empecemos a parecernos a otras universidades. The Lord us to be Porque el Señor nos ha llamado a ser diferentes. This planet did not need one more este planeta no necesitaba una universidad más. No necesitaba una universidad cristiana más. A menos que fuese a ser muy, muy diferente. So we're going to think about education. Así que vamos a de la and this is going to be hard work, friends. Y esto va a ser arduo. But I know you can handle this. Pero sé que lo this is actually graduate-level stuff in education. Y esto es, de hecho, un nivel de so I'm going to ask you to stay with me. Así que voy a pedir que se because by Thursday night, you'll know more than 95% of. Porque para el jueves en la noche ustedes van a saber más que el 95% de cristianos acerca de la educación. Y así podemos dirigir mejor a nuestras escuelas. La mayor parte de las veces cuando pensamos acerca de la educación estamos pensando acerca de la educación formal. Y esto fue lo que nosotros hicimos cuando éramos niños Most o jóvenes. Went a state system, la mayoría de nosotros fuimos a un sistema eh, gubernamental. Primary school, la educación primaria. Secondary school, educación secundaria. And then, uh, university level, y después a nivel universitario. Or, or after o después del nivel secundario. Which is called tertiary. El cual se le llama terciario. It just means third level. Lo que significa el tercer nivel. Es como una escalera. Necesitas poder pararte en un peldaño de la escalera para poder seguir hacia. Está orientado hacia el futuro. usualmente no te enseña a hacer nada. for years and never touch a living plant. Es como nuestro ejemplo, donde puedes estudiar plantas por muchos años sin siquiera tocar una planta viviente. Es, es de teoría, es orientado al futuro, es, tiene mucha jerarquía y es exclusivo. El sistema universitario en la mayor parte de las naciones, en cualquier nivel, es un sistema de control social. Y está diseñado para que la parte élite de la sociedad se quede en ese lugar y que sus hijos puedan mantenerse o llegar al lugar donde estaban sus papás y continuar dominando el país. Most systems are designed to fail out a certain percentage of the students every year. La mayoría de sistemas han sido diseñados para aplazar una cantidad, un porcentaje de estudiantes todos los años. So that they will never get to university. Entonces ellos nunca van a llegar a la universidad. The governments don't want them to have that education. Y la mayoría de estos sistemas no quieren que ellos tengan esta educación. That's formal. Esto es formal. It's high control. Tiene un control muy alto. En muchas de nuestras naciones se basa en la vergüenza. Los estudiantes a los que no les va bien los avergüenzan. Como en algunos lugares donde ponen los resultados de los exámenes en un lugar público. Big red line, all those.

lo que los discípulos necesitaban saber en ese momento para poder ministrar. Es práctico. Great for Desarrolla liderazgo. Y de ahí tenemos el informal. En algunos lugares se le llama el, como socialización. Y eso es cuando tú estás aprendiendo, aun cuando nadie está tratando de enseñarte algo. Así es como los niños aprenden a hablar. Tú no tienes que enseñarle a tu hijo a hablar. Unless you're a neurotic middle class person.

o les ponen como música clásica a sus bebés y, y les dicen ah tu bebé va a aprender matemáticas más rápido si se hace esto lo único que se ha comprobado en este tipo de estudios es que hace logra compre, eh, traer mucha plata de padres que quizás no son muy inteligentes y no les ayuda a sus bebés a aprender más rápido. But they learn Pero aprenden a través de la socialización. Learn from their brothers and sisters, from their family, de sus hermanos, hermanas y su familia. Their de sus abuelos. And this is the most type of y ese es el aprendizaje más poderoso. Y se mantiene con nosotros la mayor cantidad de tiempo. Now in our schools we have these uh, components. Y en nuestras escuelas tenemos estos componentes. Tenemos nuestros oradores que están visitando. Tenemos el personal y los líderes de la escuela. Y después tenemos el personal de la base también. Y cada uno corresponde a estas tres categorías de educación. So in one of our in any of our schools, Así que cualquiera de nuestras escuelas, we have elements that are formal. Tenemos elementos que son formales. Things that we did when we were in school. Cosas que hicimos cuando estábamos en la escuela. Read books. Leemos libros. Write book reports. Escribimos reportes. Do other research. Hacemos investigación. We have Tenemos pruebas, exámenes. Take notes in class. Tomamos nota en nuestras clases. These are formal. Estos uh, son elementos formales. Then we have our non-formal elements of our schools. Y después tenemos los elementos que no son formales en nuestras Worship. escuelas. Adoración. Intercesión. 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 That's in French. Um, work duties. Los trabajitos. One-on-ones. Los unos a unos. By the way, you know where we got the idea of Of, uh, doing one, requiring one -on -one. Y ahora, ¿saben ustedes por qué nosotros tuvimos esta idea de hacer obligatorio el tener unos a unos y aún tener como eh, una calificación con respecto al carácter? It was from Howard. Salió de Howard. He did that in the University of Illinois. He didn't call it Christian character, he called it teamwork. And he graded postdoctoral students on whether or not they could work as a team. Y él calificaba a esos estudiantes de posgrado ya sea que podían trabajar en un equipo o no. And he's the one who insisted on one-on-ones. Every week for every school in the university. Y él fue el que insistió en unos a unos cada semana para cada estudiante de la universidad. If we don't do that, we've y si no lo hacemos, ya nos hemos derivado. We'll o desviado, perdón. So we have these non y tenemos estos elementos que no son formales in every en cada escuela. Pero luego tenemos informal learning. Pero después tenemos esta educación informal. Es la socialización que sucede en una base. Y es lo que aprendes cuando sales al refrigerio y estás en la mesa. O cuando estás parado en la línea esperando que te sirvan la comida. O cuando salen juntos en la noche. Es un aprendizaje informal. Non-formal schools in YM before the university. Bueno, antes de la universidad teníamos escuelas que no eran formales. Since 1969. Desde 1969. The university didn't happen till 9 years later. Pero la universidad no sucedió hasta 9 años después. So when the Lord said I'm giving you a university. Así que cuando el Señor dijo les daré una universidad. What he was meaning was. se refería. I want you to take more of the elements of formal education era que él nos dijo quiero que tomen más de los elementos de la educación formal junto con su non-formal educación y los unan a los elementos de la educación que no es formal Tomen las fortalezas de lo que es formal y las unan con lo que no es formal y tengan una universidad que hace ambos. Ahora él no dijo esto específicamente porque nosotros no hubiéramos entendido lo que él estaba él diciendo. Él nos dijo: empiecen una universidad. Así que lo hicimos porque la educación formal sí tiene fortalezas y tiene profundidad tiene calidad nos enseña a hacer investigación la investigación es lo que cambia a las naciones no es personas simplemente sentados en un aula y te enseña a pensar claramente y corrige algunas de las debilidades de la educación no formal. de un pensamiento a corto plazo. No que no haya control de calidad. Y estos eran los problemas que teníamos con nuestras escuelas en Jukum durante los 80s. Teníamos edes donde la cruzada solamente duraba. Ocho semanas. O perdón, la fase teórica solo duraba ocho semanas y nos la cruzada 3. No había control de calidad. Y yo estoy seguro que si no hubiéramos hecho algo, habríamos tenido cruzadas donde los mandaban por 45 minutos. Y este es el desvío a donde nos íbamos. Y no había nada que pudiera detenernos. Así que esto es lo que tenemos en nuestra universidad. Lo cual es una de las razones por la cual es muy difícil explicar lo que nosotros hacemos. Estábamos tratando de aplicar para visas bajo una nueva ley en Suiza. Y nosotros le dimos nuestro catálogo a la señora que está a cargo de este proceso en la capital, en Suiza. Ella lo leyó antes de nuestra siguiente reunión. Ella lo leyó de portada a portada. Y nos dijo, yo creo que ustedes tienen la educación más innovativa en el mundo. Pero no cabe dentro. De de las categorías de nuestras visas. Gracias a Dios él nos dio una solución ahí. Pero no cabemos. Las categorías que las personas, personas ya, ya tienen. Y entonces yo digo Aleluya. Aleluya. Porque y déjenme repetirles. Una vez que que vamos en las categorías de todos los demás. Nos hemos permitido ser moldeados por el espíritu de este mundo, lo cual sucede mucho en el área educativa. Entonces, Así que en nuestras escuelas tenemos nuestros oradores que visitan que han sido calificados no solamente por la educación sino que por ministerio. Han sido calificados por su experiencia en el ministerio. Y son como los profesores en una universidad normal. Son expertos fuera son expertos que vienen de fuera. Algunas veces son jucumeros. A veces no lo son. Pero siempre son cristianos. Otro parámetro antiguo. Nuestros maestros siempre son cristianos. They are never followers of another faith. Nunca son seguidores de otra fe. Ahí es donde la mayoría de universidades cristianas empezaron a desviarse. Oh, well, we that a ah, mira, no podemos encontrar a alguien que pueda enseñar sobre ese tema. Eh, podemos conseguir a una persona de otra fe. Ahí ya perdimos. Por favor, no hagan eso. Remember, Uncle Tom said, "Don't, just don't." Do that. Y recuerden que aquí el tío Tom simplemente nos digo no, no lo hagan. But here, with the school leader. Entonces aquí con el líder de la escuela. How many are in leadership, some kind of leadership in a school? Cuántos de ustedes están en el liderazgo de alguna escuela? Okay, you are amazing. Ustedes son asombrosos. Su ministerio no existe en ninguna otra universidad. Así que ni siquiera piensen en ir a trabajar a otro lado. Se van a divertir mucho más aquí con nosotros. Porque el líder de escuela es el líder spiritual del clase. Porque el líder de la escuela es el líder espiritual en el salón. Y de toda la escuela fuera del salón también. El líder de la escuela interpreta y los estudiantes. Eh, hace una interpretación entre el orador y los estudiantes. Porque algunos de nuestros oradores que llegan no entienden quiénes somos. Y, aunque, y a veces, aunque piensan que sí lo hacen, el líder de la escuela se da cuenta inmediatamente el tipo de comunicación que está sucediendo en el aula. Y puede ir a hablar con el orador y pedirle, puedes utilizar un tipo de vocabulario que no sea tan formal. O puedes aclarar estos puntos que los estudiantes no han entendido. Y entonces y esta líder, por ejemplo, puede preparar a los estudiantes recibir leader, from the, from the I mean, a recibir del profesor. And twice a week, Monday and Friday, he would, he would tell us what we heard last week. Y dos veces por semana él nos decía lo que habíamos escuchado la semana y, anterior y aún lo que íbamos a escuchar la siguiente semana y qué es lo que deberíamos estar atentos a escuchar. Y él es él creó un clima de expectación de expectativa la cual es el fundamento de la esperanza, la cual es el fundamento de la fe. Y tuvimos una muy buena escuela. Así que este líder de la escuela este líder espiritual de la escuela no existe en ningún otro lado. El líder de esta escuela también es el intérprete de esta escuela para el liderazgo de la base y mantiene a la base el liderazgo de la base informado acerca de lo que está sucediendo en la escuela What's going well, lo que está sucediendo bien, requests, lo, las peticiones de oración, y cualquier cosa que tiene que ver con la disciplina se lleva al liderazgo de la base. Y después tenemos el personal de la escuela y de la base. Ahora el personal de la escuela usualmente es muy allegado a los estudiantes, in age and ya sea en edad y experiencia. Y esto es especialmente cierto en la EDE. Usualmente acaban de tomar la escuela el año pasado before, o quizá el año antes de ese and now on staff. y ahora son el personal. But they're the best teachers. Pero son los mejores maestros. They're with the students at meals. Están con los estudiantes durante Sometimes las comidas. in the same dorm. A veces el mismo dormitorio. They understand their questions. Entienden sus preguntas. They listen to the same horrible music. Escuchan la misma música horrible. I'm just kidding. That was just a joke. Eso era un chiste. I wanted to see if you were listening. Quería ver si estaban escuchando. <laughs> but the socialization, this informal level, happens with the staff. Pero la socialización y el nivel informal sucede con el personal. Y sucede también con el personal de la base. Every base staff is the Todo el personal de la base está enseñándole a los estudiantes. They are the ones Ellos son los que están enseñando. Están enseñando de una forma informal. Y por ende es muy poderoso. Y los estudiantes van a recordar lo que el hombre que en el dice más que lo que y a veces los estudiantes recordarán más lo que la persona trabajando en los automóviles les dijeron que lo que el orador dijo. Y detesto decir esto porque usualmente yo soy el orador invitado. Y por eso a esto se le ha llamado el modelo trípode. Pero la verdad es que son cuatro pies. Patas. Like this stool como este banco. or these mesas here. Como estas <laughs> <tables>. <laughs> because there's a fourth group of people who are critical to our schools. It's the base leader, base leadership team. Y ese es un equipo, es una parte muy importante, es el liderazgo de la base. ¿Cuántos de ustedes son parte del liderazgo de la base? Aquí? Okay, we honor you. Les honramos. We need you. Les necesitamos. Y no podemos tener esta universidad you sin ustedes. Ustedes son crucialmente importantes. Because the UFN is embedded. Porque la Universidad de las Naciones está arraigada y está, es parte de las comunidades jucumeras. Esta es otra forma en la cual somos apostólicos y proféticos. Y el liderazgo de la base está a cargo de mantener a esta comunidad saludable. Esto quiere decir estar alerta y en oración para las dinámicas espirituales que suceden en la base. For the attitudes that the student is picking up. Y para las actitudes que los estudiantes están empezando es, especially, a entender, especialmente el ser cínicos, Gossip. O el chisme, cosas o las cosas negativas. Porque esto puede destruir una comunidad. Así que el liderazgo de la base son como los guardianes de esta comunidad. Y el nuevo estudiante entra a esta comunidad. Ella viene. Y hemos escuchado los testimonios y me imagino que ustedes también. Donde los estudiantes dicen, cuando yo caminé, cuando yo entré a ese lugar, sentí la presencia de Dios. En la base de Lausanne, dejan de preparar toda otra actividad y ellos... Toda la base, prepara la base para el, la llegada de los estudiantes y la limpia. Ni siquiera permiten que los estudiantes lleguen antes. Porque quieren que ese momento cuando el estudiante atraviese la puerta sea un momento inolvidable. Quieren que la ma primera mañana sea un momento de orden, de belleza. Abundance, y abundancia and the presence of God himself. y que la presencia de Dios mismo esté allí. So the comes into this Así que el estudiante llega a esta comunidad and about missions, y todos están hablando acerca de misiones, about the team they just came back from, y acerca del equipo del cual acaban de regresar, the that's on their heart, de la nación que está en su corazón and at every meal. y están escuchando acerca de misiones en cada comida. Están escuchando acerca están escuchando acerca de gozo. El gozo de caminar con el Señor. Pero también escuchan la realidad de algunas derrotas. Y el sufrimiento que es una parte que no podemos evitar como parte de nuestro caminar cristiano. Así que nuestras escuelas descansan en estas cuatro patas. Is gone, pero cuando alguna de ellas no está, o no funciona correctamente, to lean, toda la escuela empieza como acostarse a acostarse esa parte. Far, y si se acuesta mucho en esa área, se cae y se destruye. por ejemplo, cuando no hay oradores que visitan, we had an email from one school leader. Tuvimos un, recibimos un correo de un líder de una escuela y dijo, no podemos encontrar ningún orador que pueda venir y enseñar acerca de este, este tema. Mí, y por eso mi esposa y yo enseñamos las 12 semanas en la escuela. Y nos y nosotros le dijimos, tú vives en una ciudad de clase mundial, una de las 20 más grandes del mundo, con miles y miles de iglesias. Necesitas salir más. Hay personas allá afuera que pueden enseñar en tu escuela. Si no tenemos. Y si la mayoría de nuestros oradores no son visitantes, ya nos hemos desviado de lo que, Loren, eh, lo que Dios le dijo a Loren. Y si el líder de la escuela no es un líder espiritual, si es un administrador, si es un administrador, pero no está en contacto con los estudiantes. No está en contacto con los oradores. Porque a veces puedes enseñar toda una semana en una base de hukum sin conocer al líder de la escuela. Pero yo iré a esa base una vez y nunca más. Si el personal no está en la clase, no hay forma en la que puedan ministrarle a los estudiantes. ¿Estamos de acuerdo todos? Si tú eres el líder de la escuela y no estás en el salón, alguien más está liderando tu escuela. And it's not the person that God appointed to lead that school. Y no es la persona a quien Dios apuntó o dirigió para liderar a ese school. Quizás el estudiante que hable más. You know the one I mean? Tú sabes el que me refiero. Yeah, you know him too. Ustedes lo conocen también. O quizá puede ser el orador Pero visitante. Pero si no estás en la clase, no estás liderando esta escuela. Y si el personal de la base no se le incluye para este discipulado, entonces esta dinámica de enseñanza informal. Y que sus palabras son importantes, tienen porque sus palabras tienen un peso y son importantes. Y el personal debería verse a sí mismo como parte de este proceso de entrenamiento. Y si esto no ha pasado, tenemos una pata que falta. Así que mantengamos a nuestras escuelas fuertes. Todas las cuatro patas. Y obviamente la parte de escuchar al Espíritu Santo ya lo hemos mencionado. Amen. Amen. Okay, ¿what do we do next? I just do what they tell me here. Tom Blumer solo hace lo que le dicen. What if I take my your mic? <laughs> what if it takes some time around our tables now? Y entonces, ¿qué tal si tomamos tiempo alrededor de nuestras mesas? What are we hearing? ¿Qué es lo que están escuchando? What's the Lord speaking to us? ¿Qué es lo que el Señor nos está hablando? ¿Qué es lo que están escuchando ustedes que es nuevo? Can we just for one, two y si podemos tomar, estar en silencio por uno o dos minutos just let speak to us. y permitamos que el Espíritu nos hable. What is that that we hear that we feel stirring up within us? ¿Qué es aquello que se está levantando dentro de nosotros? Just for a few minutes. Unos cuantos minutos. Can you now share in your table? Será you que vem cá, cá, foi friends o que nós? É só uma coisa que a gente queria ressaltar. So one thing that I wanted to highlight. Está? Espanhol? Okay

não fala em português. ressaltar Would like to highlight sobre a presença de obreiros. The presence of staff and school leaders in, in the classroom. O tom ele trouxe a percepção é, do porquê nós temos que estar como liderança espiritual ali. Tom tone brought the perception ideia the idea how is important for us to be there as leadership. Porque tudo me atraiu essa ideia de por que é importante ter essa presença em el salão de em aula, de liderazgo. Então nós estamos lá para ministrar e para liderar a escola. E estamos aí para ministrar e para liderar a escola. Mas há um outro aspecto também. E há outro aspecto também. Nós estamos lá para aprender junto com os nossos alunos. Estamos aí para aprender com os estudantes no contexto sul-americano, em o contexto sul e eu acho que isso também pode ser verdade na América Latina, e talvez isso seja verdade até para a América e isso é probablemente certo aqui em centroamérica américa e América Latina. Se si nós pensarmos apenas que estamos lá por liderança espiritual, se nós si pensamos que estamos simplesmente para liderança espiritual, nós corremos o risco de tentar controlar alguns momentos estamos em el riesgo de tratar de controlar alguns momentos e a gente se coloca numa posição superior aos nossos alunos And put ourselves e estamos superior position e estamos como em uma posição superior a nossos alunos e isso não é verdade And that's not true. E isto não é verdade. Nós estamos, nós precisamos estar em sala de aula também para aprender. To be in the to nós outros estar em el de clases também para aprender. Nós estamos juntos nisso. Estamos juntos nisso. Cada escola é diferente. Cada escola é diferente. Pode ser o mesmo assunto, o mesmo professor. Topic, e pode ser o mesmo tema, o mesmo professor, o mesmo mas o que Deus está fazendo ali é único para aquela turma mas o que Deus está fazendo ali é único para cada grupo então não importa se é uma ETE ou se é uma escola de segundo nível. Então não importa se é uma escola, ou uma escola secundária. Nós precisamos que os alunos, que os obreiros e líderes da escola estejam em sala de aula. É importante que o pessoal e os líderes da escola estejam no salão de aulas. Isso não é negociável. não é algo negociável. Nós não abrimos mão disso. Não vamos a permitir que isso suceda. Sabemos que é um desafio. Is a e eu tenho uma lista de desculpas que eu escuto nas bases que eu vou ensinar. Sabemos que isso é um desafio. E hemos escuchado muchas excusas de algunas bases a las que yo voy a enseñar o visitar. Mas a verdade é que se você não pode ter os obreiros e os líderes de escola dentro de sala de aula. Mas verdad es que si a verdade é que se não puderes ter o pessoal e os líderes dentro do salão de classe, talvez você não possa rodar uma escola. Maybe you should be running that school. estar correndo essa escola. porque você está roubando algo dos alunos. Because you are stealing something from the students. Porque eles estão roubando algo alunos que eles devem receber da gente. they are supposed to receive from us. Que é esse ambiente de aprendizado. Que eles deveriam de receber de nós outros, que é esse ambiente de aprendizagem, é esse lugar onde nós aprendemos juntos, e onde nós servimos eles, esse lugar onde aprendemos juntas e onde les servimos a eles. Não é negociável. não podemos negociar. Então ore sobre isso, converse com a liderança de sua base. Assim que orem acerca de e com a liderança sua base, base. Talvez você precise oferecer menos menos vezes essa escola. Maybe you should oferecer esta escola menos vezes. Mas ofereça com qualidade. But offer a good program, Com, program. com cobertura espiritual, pero ofrezca este programa com qualidade e com cobertura espiritual. E With, com... <laughs>

Entonces podemos compartir alrededor de nuestras mesas lo que resaltó de esta última sesión Some key elements that stood out from you, y algunos you. elementos claves que nos resaltaron. Compartemos ahí alrededor de nuestras mesas.